La telefónica a Héctor Padilla, coordinador municipal de Protección Civil. Si gustas bajarle a la música, por favor, ahí, Chacón, muchas gracias. Héctor, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, el gusto es mío, Yasmín, pues aquí vamos, ya sabes, ¿no? Me encuentro loco con el ventarrón que se nos está presentando. Sí, hombre, ya desde días anteriores habían comentado que el día de hoy iba a estar tremendo con estos ventarrones que íbamos a tener, hasta de la posibilidad de 100 kilómetros por hora, ¿no? 120 kilómetros por hora. ¿Pero cómo? ¿Cómo la ves? ¡Fuertísimos! Definitivamente sí, hoy pues nos ha sorprendido, ¿no? El ventarrón que nos está pegando durísimo, ya sabes, anunciándonos la cuaresma y esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, recomendaciones para nuestros radioescuchas, para el pueblo de Cananea. Pues mira, primero que nada, que activen el 911 en caso de tener una emergencia o una probable emergencia, ¿no? Y si están viendo que se están separando láminas y está a punto de caer algún árbol, un poste, una barda, hay que activar el 911 y obviamente ahí los van a enlazar al departamento de bomberos o pues obviamente el tipo de servicio de emergencia que requieran. Obviamente ya propiamente pues al momento de estar caminando por algún lugar donde haya, tú sabes, segundos niveles o segundo piso, lo que sea, pues tener muy en cuenta que pudieran caer algunas cosas que pudieran ser en la parte de arriba, ya sabes, alguna maceta, alguna tabla, no sé, muchas cosas que pudieran ser acumuladas y pues obviamente generan un riesgo, ¿no? Ahorita con lo que estamos viviendo ahorita, pues te puedo decir que hasta estar cerca de las bardas es peligroso, ¿no? Porque las rachas estas que tenemos de 120 kilómetros por hora ya han tumbado muchos árboles aquí en la ciudad, y pues también te puedo decir que bardas, ¿no? Entonces hay que mantenerse alejado de las bardas que pudieran notarse como que están debilitadas o algo así, y pues obviamente mantenerse en una distancia de seguridad adecuada. Oye, los vidrios también, que ya están ahí un poquitito lastimados, también reforzarlos. Sí, definitivamente sí, es muy recomendable para este tipo de problemas con vientos fuertes. Pues si hay algún problema de ese tipo, pues por lo menos, ya saben, ¿no? Recomendable ponerles una protección con cinta, ¿no? Ya sabes, algún tipo de té, cinta canela, lo que sea, que nos pueda ayudar como si fuera un tipo de telaraña, pues obviamente eso va pues a darle un poquito más de vida y sobre todo seguridad en caso de que se quebrara, pues obviamente que no vayan a salir volando los vidrios y pudieran lesionar a alguna persona. Oye, Héctor, ¿hasta qué horas vamos a tener estos fuertes vientos? Pues yo ahorita estuve checando y pues me estaba arrojando la información al respecto que más o menos que podemos calcular como eso de las 5 de la tarde, más o menos, ya a partir de ahí ya comienza a disminuir, ¿no? A las 4 o 5 de la tarde ya comienza a disminuir, ya baja a 38 kilómetros por hora, ya comienza a descender, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Qué bueno. Oye, y bueno, estaba viendo el pronóstico que hay probabilidades de que toda la noche esté nevando. Pues mira, según la información que yo he estado, ya sabes, monitoreando. ¿No? Sí, me está arrojando que a partir de las 2, 3 de la mañana pudieran presentarse, ¿no? Ya sabes que, curiosamente, bien dices tú que, por ejemplo, las probabilidades nos dicen, nos arrojan que van a ser a las 2 de la tarde y se nos han adelantado en muchas horas. Sí, sí, sí. Cabe la probabilidad de que sea más temprano, ¿no? Ok, bueno, pues, pero sobre todo también cuidarnos de las vías respiratorias, los cambios bruscos de temperatura, el uso y desecho de las brasas también, muy importante, Héctor. Definitivamente sí, ¿no? Como dices tú, ahorita es tiempo de protegerme las vías respiratorias, primero que nada,
sí, obviamente cubrirnos bien al momento de estar tanto en el interior como en el exterior. Es muy importante, pues obviamente, que utilizar lo que de antaño se utilizan, ¿no? Las bufandas, todo ese tipo de cosas que pudiéramos usar nosotros para proteger nuestras vías respiratorias. Yo casi por lo general, yo al menos adopté el utilizar el cubrebocas. El cubrebocas me sirve mucho justamente para evitar problemas respiratorios y créeme que me ha resultado. Sí. Definitivamente me ha tenido muy buen resultado con eso. Y pues definitivamente ahorita el riesgo mayúsculo que se presenta al momento de, tú sabes, como dices tú bien dices tú, el manejar las brasas, pues obviamente genera un riesgo. Entonces, muy, muy importante que las brasas, que las cenizas, ese tipo de cosas, se aseguren al 100% de que está apagado, que le echen agua. Obviamente, a lo mejor si está encendida va a emanar, ya sabes, ¿no? Alguna nube de humo, algo así. Sí. Pero pues obviamente no va a pasar de ahí, ¿no? Hay que protegerse de todas más. Por eso mismo es importante pues mantenerlas en algún contenedor metálico, ¿no? Para que no vaya a generar un riesgo mayor, y obviamente asegurarse que estén totalmente apagadas. Pueden asegurarse con, obviamente, echarles agua, ¿no? Vertirles agua para minimizar el riesgo de incendio. Entonces, el incendio puede ocurrir en la casa, puede ocurrir en el transporte donde se está llevando, ya sabes, a su destino final las brasas, las cenizas. Uh-huh. Y obviamente, pues, nos genera también riesgo ya en el relleno sanitario, en el vascón, nos provoca riesgos. Entonces, hay que asegurarse mucho de eso. Y mucho, muy importante, ¿viste? Como está el viento súper fuerte. Uh-huh. Y muchas personas utilizan, pues ya sabes, los que son los calentones de gas y ese tipo de cosas, que a lo mejor entra un chiflón, como dicen, ¿no? Desde ahí, sí, adentro de la casa y nos apagan la llama. Uh-huh. Están muy cuidadosos con eso, así que hay que tener mucha precaución con eso. Oye, y bueno, también estar pendientes si por la noche se registra nevada, ver si no se va a cerrar por la madrugada la carretera por aquello de que amanece congelada la cinta asfáltica. También hay que ya en la madrugada pues estar avisando al respecto. Pues, ¿algo que desees agregar, Héctor? No, pues hay que seguirnos cuidando, hay que no bajar la guardia. Este invierno nos ha resultado como invierno, ¿no? Definitivamente, sí. Ahora sí ha sido un invierno como tal, y pues lo importante de todo esto es disfrutar, pero también hacerlo con precaución. Gracias a Dios no hemos presentado ningún tipo de problemas mayúsculos con, ya sabes, braseros, ese tipo de cosas que nos hayan provocado intoxicaciones pues letales y ese tipo de cosas. Uh-huh. Gracias a Dios, eso se lo debemos en su mayor parte a personas como tú, Yasmín, que siempre están atentos, que siempre están recomendando, que siempre están llevando la información. Esa, y ya sabes, ¿no? De repente nos acostumbramos a las cosas, y ahí de repente está Yasmín avisándonos: oye, de frío, ten cuidado con los calentones, ten cuidado con esto, y nos vuelves a levantar la guardia. Entonces, te agradezco mucho. No, hombre, al contrario. Nos echamos a la hora. Gracias, Héctor, muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos das, que nunca están de más, por supuesto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.